Aquí tenemos 6 meses sin agua, nada más teniendo, vendiendo agua a esas gentes de la fábrica. Nosotros queremos agua para uno bañarse, aquí no tenemos ni paja y ve unos plátanos. Buscando chines de agua aquí en esta comunidad. El agua la tiene toda ahí, agua Randy y agua Delirio, le están haciendo daño a la comunidad. Y el agua de esta comunidad se está quedando en agua Randy, agua Delirio y agua Rosa, que INAPA le ha conectado a ellos tres tubos directos de tanque que le pertenece a esta comunidad. Bueno, queremos que se resuelva el problema del agua para que la gente ya esté tranquilo. Las escuelas no tienen agua, las escuelas están secas. Hace varios meses que hemos venido, años. 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 Hemos venido solicitándole a INAPA el servicio de agua para esta zona. ¿Qué pasa? Aquí el agua llegaba, que estaba todo el mundo feliz. Desde que pusieron la compañía de agua, adiós agua. Entonces son tan rateros y tan charlatanes que hoy es miércoles, la mañana no llegó el agua, como que van a llegar y ya está llegando el agua después del problema. No llega para acá porque ellos prenden la bomba, ellos se la distribuyen. A veces le van hasta las 11:30 de la noche y ellos están vendiendo agua. Aquí tenemos 6 meses sin agua, nada más teniendo, vendiendo agua a esas gentes de la fábrica. Nosotros queremos agua para uno bañarse, aquí no tenemos ni paja y ve unos plátanos. Buscando chines de agua aquí en esta comunidad. El agua la tiene toda ahí, agua Randy y agua Delirio, le están haciendo daño a la comunidad. Y el agua de esta comunidad se está quedando en agua Randy, agua Delirio y agua Rosa, que INAPA le ha conectado a ellos tres tubos directos del tanque que le pertenece a esta comunidad.